El nombre del restaurante es Puerto Inecua Restaurant. Mi nombre es Walter Estrella, soy ecuatoriano. My name is Pedro Navarro. I'm a cook. I help out in the kitchen and I help out here. Presentarnos comidas típicas de Ecuador. Porque hay una combinación de comida puertorriqueña y ecuatoriana, entonces por eso me inventé un nombre Puerto Inecua. Yo llegué hace 20 años. Me gusta Fall River. Por eso quedé aquí en Fall River. Hay más aquí paisanos ecuatorianos. Es por eso me gusta aquí. Es que hace mucho tiempo la gente buscaba la manera de que haya aquí un restaurante ecuatoriano. Eso era lo que yo venía en mi pensamiento y lo abrí para sacar provecho para la gente, para mí también, para los clientes, para todo. Most of the people are from Puerto Rico, Ecuador. There's some Cape Verdean people that come, Brazilian people that come, Portuguese people, and some Americans. Los platos tradicionales de Ecuador es el hornado, viene con mote, papas, el yapingacho. Viene la tradición, esa tradición de región de Gualaceo. The pernil, the pork shoulder, we use Puerto Rican and Ecuadorian spices to season it. And we also put around it parts from both of the countries, like yapingacho, we do plantains like cut up. El plato, lo que viene de Ecuador, de la costa, que es el ceviche, el encebollado. Hay el mixto, que es pescado, camarones, pulpo, así. Hay el mixto y el regular, que es solo pescado. El yapingacho es que lo cocinan la papa y después, cuando lo cocinan la papa, bien que se haga suavito, lo hacen una masa. Y después lo que para hacer la orden, lo ponen queso adentro, le hacen como una tortilla y lo fríen. Y eso va con el hornado, es la tradicional ecuatoriana. Nosotros recomendamos, cuando llegan, el encebollado, el ceviche, sino el caldo de gallina. Sí, caldo de gallina, le recomendamos. Bueno, mi nombre es Gina Estrella. Yo soy la dueña, la cocinera. Tenemos aquí chuleta frita con arroz maduro, mote, ensalada y habichuelas. Tenemos mofongo con carne frita y ensalada. Es combinación, porque tiene mote, tiene maduro, tiene chuleta, ensalada. Entonces, este es un plato que refleja el nombre. Puerto Puerto Eco. Eco, Pues ese plato es de Puerto Rico, tiene carne frita y mofongo, ensalada. Y el curtidito por encima, eso es como más de Ecuador. Tiene chicharrón también el mofongo y plátano. Ese también es un plato de Puerto Rico, es tostones con ensalada de pulpo, carrucho y camarón. Ese plato solamente lo tenemos disponible sábado y domingo. Ese plato es un plato de Ecuador, es chaulafán, tiene pollo, camarón, arvejas, zanahoria y patacones, ensalada. Ese es ceviche ecuatoriano de camarón. Tiene chifles, tiene tostado, limón. Este también es un plato de Puerto Rico y es tostones rellenos de pollo, con una salsa por encima de queso. También tiene ensaladas, tomate y un poco de curtido. Eso es arroz marino. Tiene pulpo, carrucho, camarón, almejas, mejillones, camarón con cabeza, tiene boquitas de cangrejo, patacones, ensalada. Estos son los más populares. También tenemos el encebollado, que también es muy popular, y el caldo de gallina. Este que está aquí es de parcha en leche. Tenemos la piña colada y el batido de mora en leche y el batido de tomate en agua. Tres leches, flan de queso y cheesecake. I don't even know what to eat first. This is amazing. It's
first one is the cheese, Ecuadorian cheese? Yes, yeah. That's an Ecuadorian cheese. Okay. I haven't had Ecuadorian cheese. Well, you're about to. I am going to. So good. Adding it to my meat pie tour. This is delicious. I'm going to have a little bit of this on. I love sauces. Oh, so, so good. Staring at this one the whole time that everybody's been talking, just looking at it like, ooh. I just tried this. This is only available on the weekends. Their shrimp is unbelievable. Probably some of the nicest shrimp I've had in a long time. And then the octopus, which we all love octopus. You can tell it's the freshest ingredients. It's really outstanding. Outstanding. My cooking is just going to try next. When you say fresh, the way this is made, you can see, you can feel it. It's soft, it's not hard, and it's the fresh is what describes this. Oh, thank you. I don't even know if I was supposed to put that on it, but I really enjoyed it. I don't think there's anything you can do wrong here. Mm.